Hola familia, regresamos con un nuevo video donde vamos a hablar sobre la búsqueda de tesoros. Como les había mencionado en el último video, cada vez que aprenda algo nuevo sobre la búsqueda de tesoros, lo voy a compartir con ustedes, porque todos sabemos lo difícil que es buscar estos tesoros al principio, especialmente si no le entendemos nada. Ayer por la noche aprendí algo nuevo. Llevo un año y medio jugando el juego y por fin sé cómo es que los jugadores en las piñatas se sacan una gran cantidad de UPEX. Miren, por ejemplo, esta piñata, este jugador consiguió 16,767 UPEX, pero ya sé cómo la hacen. El Mossy Jake ayer dio una clase sobre la búsqueda de tesoros. Y le pregunté que si me podía explicar cómo es que le podemos sacar más ganancia a las piñatas. Y me dijo que teníamos que hacerle el zoom. Yo siempre tenía entendido que era el zoom de la pantalla, por ejemplo así. Y eso lo hago en el celular. Pero hay otro secreto y espero que se pueda ver. Porque cuando lo hizo, realmente quedé sorprendido. Y lo que vamos a hacer, voy a activar una piñata. Esta es para practicar, para que vean. Aquí en la página del juego, tenemos que hacer la pantalla más pequeña. Por ejemplo, así. ¿Ya vieron? Lamentablemente, no puedo hacerla más hacia la izquierda. No puedo cerrarla más, hacerla más angosta. Así que les recomiendo que hagan su pantalla, su ventana más pequeña. Hagan esto, porque esto va a prevenir que la piñata se mueva por toda la pantalla. Y lo que vamos a hacer, familia, primero vamos a activar una piñata para que vean la diferencia. Vámonos a practicar aquí. Vamos a poner la jirafa. Esa siempre me cuesta trabajo, o el unicornio. Pero aquí la vamos a activar y no voy a hacer nada. Voy a dejar la pantalla normal como está, para que vean cómo se mueve la jirafa de lado a lado, de un lado de la pantalla al otro. Nada mal, ¿verdad? 2,000. No soy bueno para esto. 3,000. 4,170. Como vieron, se me hizo un poco difícil pegarle. Ahora lo que vamos a hacer, cuando lo active, voy a encoger la pantalla para que vean la diferencia. Activamos el tesoro. Aquí está la piñata. Vamos otra vez con la jirafa, ¿verdad? La jirafa. Confirmamos. Hacemos la pantalla pequeña. Y vamos a ver. He movido a hacer un poquito más del zoom. Pero como pueden ver, le puedo pegar un poquito mejor, tal vez no tanto, ya me falta mucha práctica, pero le saqué que 700 UPEX más. Claro que tengo que practicar para mejorar un poquito más, pero vamos a hacer esto ahora.
Le voy a hacer el zoom aquí también. Vamos a activar la piñata. Una vez más. Confirmamos. Hacemos la pantalla más pequeña. Y aquí está. Y le damos. Como les dije, este fue una recomendación del Music Jack. Como siempre, no soy bueno para esto. Pero tal vez ustedes puedan hacer su pantalla más angosta. Por alguna razón ya no puedo. Puedo hacerla más pequeña así. Por ejemplo, el Music Jack pudo encoger su pantalla un poquito más. Al hacer eso, la piñata realmente no se movía mucho. Nada más se movía un poquito a la izquierda y un poquito a la derecha. No mucho. Vamos a hacerlo una vez más. Activamos y le voy a hacer un zoom rápido. A ver si eso me ayuda también. No se lo hice rápido. Ya sé lo que voy a hacer. Pero en fin, una vez más. Después de esta hacemos otro. Me va mejor en el celular que aquí. Porque en el celular, Urba me dio un consejo de que tengo que usar los dos dedos para poder pegarle más a la piñata. Vamos a hacer esto. Vamos a hacerle más al zoom. Ya es lo máximo que me da. Vamos a activarlo una vez más, familia, el último, para ver si mejoramos. Confirmamos, hacemos la pantalla más chiquita. Pero cuando Mossy Jack nos dio el ejemplo, la jirafa realmente no se movía tanto como esta. No tenía espacio para moverse. Si encuentran una forma de hacer la pantalla más pequeña, compártanlo, porque no sé cómo más, qué más hacer. Pero en fin, familia. Ese es un secreto que nos compartió Mossy Jake ayer. En la descripción del video les voy a dejar el link para el Discord de Mossy Jake. Él es el que hace el Metamaps. Dice que va a dar más clases de estas en el futuro, tal vez una o dos por semana. Les recomiendo que si pueden, vean cómo busca él los tesoros. Voy a tratar de practicar otra cosa que nos enseñó ayer por la noche para poder buscar los tesoros más rápidos. Voy a tener que practicar muchísimo. Pero cada vez que está compartiendo su pantalla y buscando tesoros, trato de unirme para aprender algo. Y así es como esos jugadores pueden conseguir UPEX en las piñatas por 20.000, 30.000, 50.000 UPEX. Ese es uno de los secretos. Bueno, familia, espero que este video les ayude. Si les funciona a ustedes, pongan en los comentarios cuántos UPEX se ganaron en una piñata que se encontraron y haciendo este truco. Practiquen aquí para que puedan acomodar bien su pantalla, la puedan hacer pequeña, lo más pequeña que se pueda. Espero que esto les ayude a juntar un poquito más de UPEX. Bueno, familia. Que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.